Soy Julio López de Lo Trabaja, aquí desde La Rumorosa. Estamos en un sitio arqueológico reconocido por el INAH, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta es la Cueva del Guerrero. Es un lugar mágico. Es una gran roca, la cual tiene una cueva. Miren, aquí estoy. Es muy fresca, entra el airecito por algunas partes, entre la entrada obviamente, que ahorita vamos a filmarla. Pero la Cueva del Guerrero es un lugar muy, muy especial. Las pinturas rupestres que están dentro de esta cueva son, digamos, distintivas de todas las demás. De esta área de La Rumorosa que tenemos aquí, de Vallecito, con el Diablito, el Hombre Enraizado y otras. Pero aquí, en la Cueva del Guerrero, tenemos unos humanoides y tenemos unas figuras redondas, lo cual nos recuerdan algunas figuras de nativos americanos más al norte. Se le puso la Cueva del Guerrero porque estos humanoides, algunos tienen esa rueda aquí en la mano, cerca de la mano, simulando una especie de escudo. Seguramente no era un escudo, pero, y tienen algunos como lanzas también. Se le dice de manera más fácil de reconocer la Cueva del Guerrero, por los múltiples humanoides que están aquí, las figuras antropomorfas que están aquí, que sin duda representaban algo. No lo sabemos, no se han puesto de acuerdo, ni siquiera en esas figuras redondeadas que dicen que son escudos. ¿Quién sabe? Lo que sí es que es un lugar muy bonito. Es un lugar muy fácil de llegar, pero qué bueno que mucha gente no sepa, porque esta área ha sido contaminada con graffiti, esta área ha sido contaminada con basura. Así que no daremos la ubicación de la Cueva del Guerrero por seguridad de este mismo lugar. Lo que sí puedo decir es que es un sitio muy especial, muy cerca de La Rumorosa, pero no daremos la ubicación. Seguimos disfrutando de las maravillas aquí que nos dan esta región tan especial que es La Rumorosa y todas sus cosas hermosas que tiene. ¿Bien? Nos vemos, amigos. Acuérdense de darle like al video, suscribirse a Lo Trabaja y estar al pendiente de todos los videos nuevos que estemos sacando. Aquí me despido, su amigo Julio López, desde la Cueva del Guerrero. Aquí. Adiós, amigos. Bye.